Hace unos meses, Sony PlayStation nos impresionó con el anuncio de Marvel's Spider-Man en su versión de PC. Mismo que fue muy bueno y hasta eso sigue vivo por la comunidad de mods que agregan trajes a casco porro y de los cuales, por cierto, ya tengo una serie de videos. Hoy nos toca hablar de la segunda parte, Miles Morales, la cual está basada obviamente en el personaje de los cómics Ultimate que fue sucesor de Peter Parker tras la muerte del mismo. Hace aproximadamente 2 años llegó a PlayStation 5 y hoy es el momento de ver qué tal corre en un ordenador de la PC Master Race. PlayStation Latam me proporcionó una copia de reseña, por lo que nos vamos a divertir un poco con este juego. Antes que cualquier otra cosa, ¿qué es Marvel's Spider-Man Miles Morales? Bueno, podríamos verlo como un spin-off barra continuación del título de 2018, cual sigue las aventuras de Miles Morales luego de que este recibe la mordedura de una araña genéticamente alterada. Además de responder a la escena post-créditos de uno de los DLCs del título original, y aquí veremos qué es lo que pasó después. Peter Parker sale de la historia por una excusa algo extraña y esto deja a Miles como el único Spider-Man de Nueva York, y este debe desentrañar una conspiración dentro de su barrio, Harlem, que posiblemente se extienda al resto de la ciudad y, por lo que dicen, el mundo. Ustedes saben que no soy tan fanático de esta historia, ya que siento que aparte de ser muy corta, no cuenta con el impacto suficiente como para que me interese. Sin embargo, debo decir que lo que es rescatable es el desarrollo de personaje del protagonista, ya que este tiene que encontrar su propia identidad mientras al mismo tiempo lucha por llamarse Spider-Man, ya que se dará cuenta de que es un manto no tan fácil de portar. El villano es el Tinkerer, que en este caso es una versión femenina, que tiene una conexión sentimental con Miles, lo cual va a tratar de generar algunos momentos de tensión, mismos que honestamente jamás me han parecido tan interesantes, pero supongo que habrá fans de esto por ahí. Algo que deben tener en cuenta en caso de que no lo hayan jugado es que es una experiencia mucho más corta que terminas al cabo de unas 6 horas. Por lo que el tratamiento que tiene, más que cualquier otra cosa, es bastante continuista y no deberías esperar algo que al menos trate de revolucionar lo que vimos en el juego de 2018. Y no es que intente hacerlo, realmente era un calientamotores en lo que llega la secuela. Por lo mismo llega a un precio reducido también para PC, lo cual podría ser un determinante para saber si lo vas a comprar o no. Lo mismo con el resto de contenido, que honestamente es vasto, es un mundo abierto, recicla en la ciudad de Nueva York, pero puedes completar todo lo que incluye al cabo de unas cuantas sesiones. El combate y el sigilo extienden las posibilidades gracias al Venom Blast, que es un ataque especial de bioelectricidad que puedes aplicar contra cualquier enemigo en los momentos que llenes una barra específica. Me gusta cómo integraron esto en varias secciones del gameplay, ya que puedes incluso usarlo para elevarte varios metros hacia el aire o impulsarte cuando vas en carrera. Sin olvidar nuevas animaciones de balanceo que honestamente están muy piolas. Así que, en términos generales, es el mismo juego, un poco mejor, no tan grande y en su versión para PC. Así que si te gustó el Marvel's Spider-Man, creo que en cuanto a contenido, este no tiene nada que deba sorprenderte, pero por lo menos mantiene el estatus de calidad al que estás acostumbrado. Si jugaste solo la versión de PS4, puede que las mejoras gráficas te apantallen. Sin embargo, si ya jugaste la versión de generación actual, debo decir que no hay ningún valor agregado que te pueda dar un extra por lo que sientas que valga la pena volver a gastar. A no ser, por supuesto, que aproveches las posibilidades de la pantalla panorámica, pero si no cuentas con una de estas, creo que sería un gasto un poco innecesario. Por otro lado, si lo que buscas es mejor calidad, el título sí presenta algunas posibilidades que creo te van a interesar. Para empezar, puedes mezclar el 4K con los 60 frames sin ningún problema y tampoco arriesgar el ray tracing, el cual es una de las características con las que se trató de vender este juego. Desgraciadamente, yo no pude acceder a este ya que mi tarjeta RTX 1060 no puede activar esta tecnología, ya estoy en proceso de eso. Aún así, debo decir que el rendimiento me pareció bueno, en cierta perspectiva, ya que antes del parche de día 1 tuve algunos problemas en cuanto a la optimización. Especialmente en secciones de mundo abierto o donde hubiera demasiados enemigos en pantalla. Afortunadamente, un parche me reparó este problema y mis últimas sesiones han fluido como mantequilla, por lo que en el momento en el que tú estás viendo esta reseña ya no deberías tener estos problemas. Esto no me había pasado en Marvel's Spider-Man, pero interpreto que es por la cantidad de partículas que hay en pantalla dados los efectos de clima, ya que como sabes está nevando porque es Navidad. ¡Woohoo! Aún así, y si alguna experiencia me llevé del título anterior, es que los parches mejoraron la optimización, lo que me hace pensar que Miles Morales no será la excepción, por lo que quizá necesites un poco de paciencia.
Obviamente, al tratarse de una versión de ordenador, cuentas con características desbloqueadas a diferencia de consolas, que te permiten mejorar las texturas, sombras, efectos, etcétera, etcétera. Lo que sí debo decir, y es que a pesar de que cuento con SSD, las pantallas de carga, que seguramente recuerdas por el juego de Play 4, reaparecen aquí cuando en la versión de Play 5 nunca las vi. Lo cual para mí sí presenta una gran diferencia entre jugar en PS5 y acá. Ya que, si, digamos, muero en alguna pelea, tengo que esperar unos segundos para volver a iniciar. No me malentiendas, no es nada grave, pero sí me genera un pequeño cosquilleo que quería mencionarles. Independientemente de todo eso, Miles Morales de naturaleza es un título con un apartado visual más espectacular, al cual le puede sacar mucho más provecho del que parece. Características como el Ray Tracing se pueden explotar aún mejor gracias al Venom Blast o los enemigos que cuentan con estas armas convenientemente con efectos de neón muy brillantes. O enemigos de Roxxon que cuentan con demasiadas armas eléctricas de color rojo. Incluso tiene su soporte para jugar con un control de Xbox, por lo cual las posibilidades son muy buenas. Y personalmente ya me estoy saboreando la cantidad de mods que vayan a meter, que con que no incluyan el de Spider-Man Lotus creo que no tenemos ningún problema. Marvel's Spider-Man Miles Morales por naturaleza es un título más simple, pequeño, que no tiene demasiadas ambiciones. Sin embargo, y como se mencionó antes, este solo se hizo para calentar motores en lo que llega la verdadera secuela. Aún así es interesante ver cómo avanzó Miles como personaje y saber también cuál podría ser el futuro de Peter, ya que tenemos algunos indicios de hacia dónde podría ir su historia personal. Mi recomendación personal de momento es que si lo vas a comprar no te vas a arrepentir, los parches repararon bastante de lo que yo había notado los últimos días. Lo que yo te recomiendo en caso de que no hayas comprado el primer Marvel's Spider-Man es que esperes algún tipo de paquete que te pueda incluir los dos, ya que este por separado honestamente no cuenta con algo tan atractivo. Si me lo preguntas, yo me voy por los dos de una vez. O de mínima, aguántate a que haya alguna oferta por ahí. Eso en caso de que te dé curiosidad y ya lo hayas adquirido para PlayStation 4. En cambio, si nunca lo jugaste, hermano, ya te estás tardando. Es una de las experiencias más bonitas que hay del arácnido y no debes dejarla pasar. Parece que el camino de PlayStation en cuanto a los ports de PC no está siendo tan atropellado como pensé. Digo, supimos que Horizon Zero Dawn tuvo problemas, pero al menos lo que fue God of War y Spider-Man lo están haciendo bien. Y por otro lado, si quieres un título navideño para estas fechas, creo que no hay mejor que Miles Morales debido a la época en la que se ambienta la historia. En fin. Con tu permiso, me largo a buscar mods para Miles Morales. Nos vemos.